¿Vieron que existe una agrupación que se llama Women in Games? Que es nada, un grupo de chicas gamer que luchan por el activismo feminista en el mundo de los videojuegos, porque haya conciencia de género y perspectiva de género en los videojuegos. Bueno, sacaron un spot con el jabón Dove. Sí, parece, ¿no? Dove's New Real Virtual Beauty. Vamos a ver esta publicidad de jabón, el jabón Dove. Level complete. O sea, así pasa de una. De nuevo, ¿no? De un tiro, ¿no? Level complete. Sale de la nada y le mata de un tiro, ¿no? Esto ya de por sí lo hizo alguien que jamás en su puta vida tocó un videojuego. La imagen toda tetona y delgada. Ay, Dios. Y va a dejar de estar buena para salir toda desarreglada y con las lonjas ahí colgándole. Y tira la otra. 74% de las niñas se sienten subrepresentadas en los videojuegos. Sí, y el 90% de los hombres se sienten subrepresentados en los videojuegos. ¡Boludas! Hemos hecho un trato con Unreal Engine y Women in Games para cambiar esto. Yo no puedo creer esta mierda, amigos. Y ahora es gorda y superpoderosa. ¡Chachán! Hagamos que la belleza virtual sea real. No, no pueden ser tan imbéciles. No pueden ser tan... ¡Ah! ¿Y por qué? Porque yo qué te hice, Dab. Dab, cambiemos la belleza. Pero ¿se dan cuenta la porquería que es esto? ¿Se dan cuenta ustedes, amigos? Es subvertir todo. A partir de ahora esto, la belleza ya no puede ser belleza. Hay que cambiarlo. Let's change beauty. A la mierda ahora hay que decirle bombones de chocolate. Y pero tiene gusto a mierda y huele a mierda, pero se llaman bombones de chocolate y te los tenés que comer. Eso nos están diciendo. Esta es la misma gente que dentro de su agenda izquierdista quiere llamar democracia parlamentaria a una dictadura después. Te dicen, no, pero es la democracia parlamentaria. Mentira. Son los mismos que te venden a la guerra con el nombre de paz. A la dictadura con nombre de democracia. A profundo y elaborado a lo superficial y mediocre. Y quieren llamar nueva belleza a nada, boludo. Una gorda en musculosa. Mirá el jean que se pone, la actitud que tiene. Es... Nada, boludo. No. Simplemente no. Y aparte el enunciado, que son tan increíblemente estúpidos, al poner que el 74% de las niñas se siente mal representada en los videojuegos. Si yo les voy a explicar algo, ¿no? Porque como son medio boludas, hay que explicarle las cosas a las boludas, ¿viste? Se los voy a explicar con un ejemplo muy gráfico, con muñequitos. Es la mejor forma de explicarlo, creo, para que hasta una boluda con un cerebro de tarada de 4 años lo pueda entender. Mira. Mira esto. Yo te lo voy a explicar.
Sí, para muchas mujeres también, o para muchas niñas, Wonder Woman es un buen modelo de belleza también. Y quizás la gran mayoría de chicas no se sientan representadas por lo que es, digamos, el físico, o el aspecto, las curvas, o la sensualidad que tiene una tipa como Gal Gadot, ¿verdad? Claro, pero ¿saben qué? El 100% de los niños, los que éramos niños, ponerle los niños grandes de mi generación, crecimos con este. ¿Entendés? Y yo no ando lloriqueando por ahí de, ay, ¿por qué no hacen un He-Man que sea un gordo vago como yo, que le da paja ir al gimnasio? No, no lloro. Me quedo admirando a He-Man. Y lo admiro justamente porque es una fantasía y un ideal de algo que yo no alcanzo. Y en parte porque no lo quiero, porque soy muy flojo para ir al gimnasio. Trabajo, cuido a mi bebé y me canso. No quiero ir al gimnasio. Quiero dormir, quiero jugar a la Play. ¿Entendés? Y como facturas, y como sanguche de milanesa. A mí me gusta cocinar y me gusta cocinar rico y pesadito. Y no ando lloriqueando de que me cambien a He-Man. A mí no me cambias a He-Man, porque justamente es un ideal. Entonces, estos fanáticos enfermitas de la representación, el 74% de las niñas se siente mal representada en los videojuegos. Primero y principal, en todo lo que es el mundo gamer, ¿sí? Las mujeres ya de por sí son minoría. La mayoría de gamers son tipos. ¿Ok? Y esto no cuenta la nena que juega o la mamá que juega al Candy Crush. Porque en eso sí, hay un montón de gente, pero ahí no hay representación de nada de jugar al Candy Crush o al Tetris. Son juegos que no cuentan en realidad. O sea, son videojuegos, por supuesto, pero no cuentan como comunidad gamer. ¿Me explico lo que quiero decir? Bueno, estas boludas que vienen a querer apropiarse de la movida gamer, en su parte, envalentonadas por tipejas que muchísimo daño han hecho, como Anita Sarkeesian, se han metido en este activismo político rancio de Women in Games, que han venido únicamente a romper los huevos, porque esa es su profesión principal. Romper los huevos, partir la pija molestando. Que no te tiene que gustar Lara Croft porque es muy irreal, que no te tiene que gustar Aloy del Horizon porque es demasiado irreal, porque ¿cómo vas a pretender que sea hot, que sea linda? ¿Qué? ¿Sos un pajero? ¿Qué? ¿Te querés pajear mientras jugás al videojuego? ¿Sos un sucio, eh? Ah, bueno, pero si tenés una amiga que vive de OnlyFans, ah, esa qué valiente que es. ¿Pero vos sos pelotuda? ¿O simplemente sos una hija de puta que viene a ocupar un espacio que no le corresponde en una industria que no es suya? A molestar a sus clientes de toda la puta vida. Para mí que esa es la opción ganadora. Entonces, de esa minoría, un 74% se sienten no representadas. ¿Basados en qué? ¿A qué juegan este 74%? ¿Qué juegan? ¿Al League of Legends? ¿Qué juegan? ¿Al Fortnite? Me chupan la pija, me importa tres carajos eso. Yo estoy jugando ahora mismo y pueden ver mi canal gamer, donde en los ratos que puedo durante las noches, yo no voy a abandonar mi canal gamer. Y estoy por terminarme el Jedi Survivor, donde manejo a un puto Jedi con un sable láser que usa la fuerza, salta, se cuelga de las paredes. Yo no me siento representado. Sin embargo, me identifico con el héroe por sus valores, su actitud. Por todo lo que representa Cal Kestis. No, ay, no es demasiado lindo, demasiado fachero, me molesta. No me siento representado, ay, me siento fea. ¿Cómo vas a llorar por eso? ¿Pero sos imbécil? Sí, la respuesta es sí. La respuesta es sí. Estas agrupaciones políticas que tienen dinero de ONGs, como son Women in Games, son eso, son una asociación, una secta de boludas ocupando un espacio que no les corresponde. Jodiéndole la vida a hombres que han trabajado toda la vida en la industria, que viven de la industria, que son consumidores de la industria. No con esto estoy diciendo que no haya mujeres gamers, las hay, conozco, las hay acá en este chat, incluso. Pero no son miembros de estos grupejos de las boludas de pelos de colores, cuya dictadura ahora se está cayendo. Ya no la soporta nadie. ¿Ustedes vieron lo que es esta publicidad? Son el hazmerreír del mundo gamer. Utilizaron algo para hacerse la cool con los videojuegos para vender jabones Dove, la cosa más de minita posible. Las minas que compran jabón Dove no juegan videojuegos.
Son mamás, son amas de casa, son minas profesionales. Les chupan un huevo, los videojuegos son para tipos inmaduros. ¿Entendés? Bien les vendría usar DAB un poco al público al que le están intentando hablar en esta publicidad. Están buscando criminalizar a la mujer bella. Ahora, siempre y cuando no sea una trabajadora de OnlyFans. Las minas pueden estar buenas únicamente para prostituirse. No pueden estar buenas porque les guste gustar. Eso ya está vetado. Eso ya está cancelado, amigos. No existe más. Ahora, la única excusa que puedes tener para estar buena hoy en día es porque vivís de tu cuerpo. Teniendo OnlyFans, prostituyéndote, etcétera, etcétera. Siendo creadora de contenido, que ser creadora de contenido es básicamente filmarte videos donde estás en una bañera con cuatro negros que te están meando en la boca. Eso es hacer contenido. Bueno, a ver, ganan plata haciendo eso. Bueno, que hagan plata. Está bien. Pero no me quieras vender entonces que está mal que las minas estén buenas en un videojuego cuando avalás que las minas estén buenas para ser creadores de contenido en OnlyFans. O sea, ¿hay pajeros buenos y pajeros malos? Los pajeros que consumen OnlyFans está bien porque va directo al bolsillo de la creadora, lo cual me parece bárbaro porque es libre mercado. Pero que los pajeros o los tipos que simplemente les gusta adivinar la belleza masculina, está mal que inviertan en el cine o en videojuegos o en figuras de colección. Ahí está mal. Está mal porque es denigrante para las feas y para las gordas. ¿Ustedes entienden lo ilógico de ese planteo? ¿No buscan encontrar coherencia a alguien que te está vendiendo un jabón diciendo cambiemos la belleza? Let's change beauty. Yo no pienso cambiar belleza, la belleza. Yo no pienso cambiar la belleza. Ni en pedo. Mis estándares de belleza van a seguir siendo los mismos, los correctos, los normales. Porque esto, amigos, va mucho más allá de cambiar la belleza. Es subvertir, como les dije antes, muchos conceptos. Entre ellos, la democracia, la rebelión, el mercado. Ser, de repente, ¿no? Un hombre que dice ser mujer y hay que respetarla. Está bien, una cosa es que vos quieras llamarte fulana. Sos un adulto que te querés llamar fulana y a partir de ese momento te vestís como mujer y querés vivir como mujer. Por supuesto que yo voy a ser educado y te voy a hablar bien porque no pasa nada. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué soy un forro? Distinto es aquellos que lo promueven de forma política, incentivando a la gente a un desorden, como lo es la disforia, que es un desorden. Son las mismas que promueven también a todas las adolescentes boludas que son que viven a Ribotril, a Clonazepam, adictas al Tinder. Les enseñan cada día que no tienen que estar buenas, salvo que sea para ofrecerse en alguna clase de mercado. Ponete buena para el Tinder, para que te llegue así como te pedís un Rappi. Te pedís una pija por Rappi. Es básicamente eso, el Tinder, un Uber, el Uber de la chota. Para esas cosas rapiditas de trámite, sí. Ponete buena. Ponete buena también para tu OnlyFans. O para tu Sugar Daddy. O sea, para prostituirte. Pero para estar buena en la vida normal, para que salgas linda en una película, eso no. No, porque no va en contra de la movida que estamos implementando. Eso es lo que hay detrás de toda esta dictadura progresista que ha envalentonado a que esto sea el ejemplo de la chica gamer. Perdón, pero no. No, no lo voy a comprar. Y ustedes tampoco lo deberían comprar. Igual creo que son lo suficientemente inteligentes como para no comprarlo. Da vergüenza ajena. Esto es como Bud Light perdiendo millones de dólares poniendo al trans como una chica en la publicidad de cerveza. Igual DAB, ¿qué va a perder, no? Si las que compran, la mayoría son mujeres, los hombres compran cualquier detergente, le viene bien para lavarse las manos. Mirá si me voy a poner a comprar una marca de jabón especial. ¿Qué me viste? ¿Cara de qué, boludo? Dame jabón. ¿Cuál jabón? El que limpia, boludo, qué sé yo, de espuma.
Que sirve para lavarse las manos, el culo. Ahora de repente, ¿qué quieren vender? ¿Que las chicas gamers compren DAB? Uf, ya me imagino el stonks brutal que va a tener la compañía, ¿eh? ¡Oh! Una barbaridad. ¿Qué es? ¿Johnson & Johnson esto? ¿Qué mierda es DAB? Aprende más sobre la historia real de Cynthia en DAB.com Real Virtual Beauty. Vamos a buscar la historia de Cynthia. Obvio. DAB.com Real Virtual Beauty. A ver, ahí me reinteresa la historia real de Cynthia. Mirá, mirá, tenemos a todas, ¿eh? Tenemos a todas, tenemos a... A la paralítica, tenemos a la afroalbina. Dios mío. Ah, claro, cada una con su contraparte cosa. Y tenemos a una que... Es que parece, bueno, no sé qué es, pero bueno. Estamos en una misión para cambiar la representación femenina en los videojuegos. Ay, Dios mío. Y ayudar a que los videojuegos sean un espacio positivo para las mujeres y las niñas. Yo no puedo creer que esta gente busque dañar tanto al mundo de los videojuegos. Dove ingresa al mundo de los juegos con el lanzamiento mundial de Real Virtual Beauty, una serie de compromisos que desafían la representación de la belleza en línea y cambian la educación para la autoestima en el ámbito virtual. DAB siempre ha defendido la belleza real, rompiendo estándares de belleza poco realistas y poniendo a las mujeres reales y los tipos de cuerpos realistas en el corazón. ¿Qué mierda con reales, realistas, belleza real? O sea que yo tengo que ir a ver ahora a mi señora, que está re buena, y decirle, ¿sabes qué? Sos de mentira. No sos real, acabo de ver en internet que las reales son otras. Tenés que ser gorda, fea, no pintarte nunca, no arreglarte, ser una dejada, dejarte que te crezcan todos los pelos. Eso es la belleza real. Sos de mentira, le voy a decir. Me va a pegar un voleo en el orto y se va a arreglar para salir. Con otro. Por boludo. Me lo voy a merecer. Vamos a seguir. Pero el mundo está cambiando. Cada vez más niñas pasan tiempo en el mundo virtual de los juegos. Y se estima que el 60% comienza a jugar videojuegos antes de los 10 años. Y sí, claro, boludo, es la edad de los niños, es la edad en la que empiezan a jugar videojuegos. Mientras que los juegos pueden tener una influencia positiva, como encontrar nuevas conexiones, comunidades y formas de expresar su verdadero ser, la representación de la mujer en los videojuegos no siempre es tan positiva. Los personajes femeninos en los juegos no representan con precisión a los diversos jugadores del mundo y a menudo están fuertemente sexualizados y creados dentro de estándares de belleza estrechos y poco realistas. Son videojuegos. De nuevo, estoy jugando con un Jedi que camina por las paredes. Boluda. Yo entiendo que nunca en tu puta vida agarraste un joystick y que sos una boluda que viene a ocupar un espacio que no le corresponde. Pero... ¿por qué no cerrás un poquito el orto? Subrepresentada, subrepresentado tenés el cerebro. El 74% de las niñas desea que los personajes de videojuegos se parezcan más a las mujeres de la vida real. Y los padres están preocupados por el impacto que tendrá esta representación en los jóvenes jugadores. Presentamos la belleza virtual real. Es por eso que estamos llevando nuestra misión al mundo virtual. DAB ingresa al mundo de los juegos con el lanzamiento mundial, bla bla bla, una serie de compromisos que representan bla 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 bla. Educación en la autoestima. Buah. Hemos creado una coalición de aliados en la industria del juego y más allá. Unreal Engine de Epic Games y Women in Games, junto con nuestra Real Virtual Beauty Coalition, tenemos la misión de educar y capacitar a los desarrolladores de juegos. O sea, se quieren meter con los desarrolladores de juegos. Se quieren meter a hacer activismo dentro de la industria. Una marca de jabones. ¿Sabes cómo se lo haría comer el jabón? Se lo metería así. Primero le haría abrir la boca. Se lo meto así y le pego acá abajo. En el mentón, cachetazo, en la papada para arriba. ¡Pum! Mordé el jabón. Lávate la boca antes de hablar de los videojuegos. Nuestra ambición, diversos personajes de videojuegos. Estamos creando una colección global de arte de personajes que represente adecuadamente a los personajes femeninos en los juegos, a la que los desarrolladores podrán acceder de forma gratuita. Nadie los quiere ni gratis.
tranquila que nadie los quiere ni gratis. Para respaldar esto también estamos lanzando el programa Real Beauty in Games Training, un curso en línea diseñado para educar a los desarrolladores, creadores y artistas sobre la belleza y la diversidad en los juegos. ¡Quieren dar un curso! ¿Cuánto más van a tardar en buscar que este curso sea obligatorio? Va a estar Anita Sarkisian y todas las demás forras activistas estas pidiendo que ese curso sea obligatorio. ¿Por qué? Porque son dictadores. Son dictadores que buscan impulsar una agenda ideológica. Únicamente una agenda ideológica. Los jugadores quieren diversidad real. No. No. Al videojugador le chupa un huevo tu movida política. Hay que decírselos. Amigos, si están viendo este video, aparte de que tienen que estar poniendo like, comentando qué les parece, se lo tienen que estar compartiendo con todos los amigos gamers que tengan del mundo, por WhatsApp, por Telegram, por Twitter, por donde sea. Pasale este video. Porque donde haya una publicidad, un anuncio de esta campaña de mierda o de agrupaciones repugnantes como Women in Games, hay que hacerles saber sonoramente que la mayoría de los jugadores, o sea, nosotros que somos la mayoría, no nos interesa comprar este discursito. Que es un discursito alegre que te quiere colar una ideología a la fuerza, más tarde que temprano. O más temprano que tarde, quise decir. Pero queda trabajo por hacer en la representación femenina, especialmente cuando se trata de la creación de avatares. Si a los tipos les gusta hacer una mina con las tetas así de gigantes, déjalo, boludo, es una fantasía. Es una fantasía. Yo en el Cyberpunk tengo las tetas así de grandes y una pija que me cuelga hasta la rodilla. Soy bien irreal en el Cyberpunk. ¡Déjame en paz! Con módulos desarrollados en asociación con Center for Appearance Research, el DAV Self-Esteem Project y expertos en la industria, o sea, Anita Sarkisian, el curso ayudará a enseñar a los creadores cómo evitar sesgos inconscientes en las etapas de desarrollo de personajes y avatares, dando a las mujeres jugadoras la oportunidad de redefinir cómo se representan en la experiencia de juego. La coalición y el programa de capacitación son parte de nuestros esfuerzos de colaboración, bla 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 bla. Como resultado de esta capacitación, DAV y Epic Games están lanzando la colección de arte de personajes Real Virtual Beauty, que está dedicada a ampliar la representación y aumentar la inclusión en los juegos. Estamos invitando a los creadores y desarrolladores a participar en formas más creativas para expresar la individualidad, para ayudar a desarrollar las representaciones propias en el mundo de los avatares. DAV entregará una serie de subvenciones y premios a los mejores creadores para ayudarlos a financiar y expandir su trabajo. Para bajar la agenda, hay subvenciones, amigos. Lo están diciendo acá en el comunicado. Esto no es una teoría de la conspiración mía. Ahora obligan, esto es un poco obligar, ahora un desarrollador independiente iba a poner una gorda fea como protagonista y de esa forma DAV, Women in Games, le van a gestionar, bajarle guita porque están impulsando una agenda. De esta forma logran captar a los jóvenes desarrolladores y a las empresas. Che, te tiro plata y hacemos política. Es un acto de corrupción a cielo abierto. Y lo están diciendo acá. ¿Cómo no vamos a considerar nefasta a esta gentuza? Descarga ahora los avatares. Los voy a descargar. Ay, mierda que son feas, ¿eh? Mirá esto, boludo. ¿Cuál es el superpoder de esta? No quiero hacer chistes al respecto porque me van a cancelar. Free Download. A nadie le importa esto. Absolutamente. Es una completa estupidez. Y es gente que hace muchísimo daño al mundo de los videojuegos. Y no estaba la Down en el PDF, ¿eh? Discriminaron a la Down. ¿Te das cuenta que son unos hijos de puta? Muy inclusivos. Y en el PDF estaba la negra albina, la gorda cara de remisera y la ama de casa, la soccer mom, la Karen en silla de ruedas. Pero no pusieron a la chica Down. ¿Te das cuenta que son unos discriminadores, hijos de puta?
¿Te das cuenta? Y lo viste acá. Ya saben, amigos, tienen que compartir este video con todo Dios. Porque tienen que entender que en el mundo de los videojuegos no estamos para comprar esta clase de estupideces. Ya demasiado caros están los juegos. Déjame mis videojuegos como están, que estaban bien. Ya los han arruinado suficiente. Estas activistas de género, estas activistas políticas, que lo único que buscan es hacer curro político con una afición que para nosotros es sagrada, como son los videojuegos. ¿Cómo no les vamos a tener odio a estas activistas? ¿Cómo no les vamos a tener odio? Cada vez que te cruces con alguna en Twitter o en algún evento queriendo vender, queriendo evangelizar con estas ideas, tenés que decirle, no te metas con mis videojuegos, boluda. Corta la bocha. Ustedes no son gamers. Y se acabó. El gamer de verdad piensa en otra cosa. En fin, amigos, quiero saber ustedes qué opinan al respecto de todo este spot y de toda esta cuestión. Me quedó medio extenso el video, pero creo que es algo que valía la pena desarrollar, porque esto... Con esto nos bombardean estos activistas en el mundo gamer. Con esta bosta tenemos que lidiar. Como si no tuviéramos suficiente en el mundo del cine, en el mundo de la cultura pop, que esta gente... Igual, por suerte, ya están cayendo. Fíjense cómo estas pelo de colores ya no pueden abiertamente salir a pontificar porque el público mismo, los propios videojugadores, las sacan cagando. Salí de acá, poser. No existís. Eso es lo que les dice a la gente. Sos una nadie. Se termina la dictadura de las pelo de colores. Esto es simplemente un acto desesperado por querer seguir vendiendo su agendita. Pero ya no lo compran más. Cayó la piba esta, la Frosk de G4, hundió a G4 con su actitud de mierda sobre el sexismo en los videojuegos. Anita Sarkisian no puede pisar un evento. La gente la odia. El gamer, el videojugador, de verdad, las detesta. Las boludas estas en España, que también han hecho tantísimo daño a la comunidad gamer de España, también han salido despavoridas porque al final se les vino en contra. No eran tan intocables. Bueno, son intocables porque ni con un chorro de soda las puede tocar. Porque son una cosa que te juro que prefiero que se me pudra y se me muera la pija antes de poder ponerle un dedo encima a cualquiera de estos cucos. Que aún así se las han rebuscado para acusar a determinados tipos de acosadores, de todo, la típica que hacen, ¿no? Porque estas minas, la única forma de ganar notoriedad es ensuciando gente. Y han llevado al suicidio y han estropeado y cancelado trabajos de un montón de trabajadores. Algunos han querido ir a eventos y los han boicoteado para que los echen del evento. A otros los han acusado de abusadores para que se suiciden. Y lo han logrado. Así de oscura, así de repugnante, así de nefasta es esta gente. Gente, gentuza. Deberíamos decir. Gentuza. Fuera. Se vayan a la mierda.